Aquí estamos. Entonces, sin quórum. Sin quórum, como estamos viendo. Entonces, a ver si qué paso es lo que vamos a dar. Presidente, usted. Permiso. ¿Sí? Recién yo hablé con Edgar Verdún, o sea, a las 10:15, y me dijo que iba a venir. También le comuniqué, o sea, le llamé y le dejé mensaje de texto a Maura y a Cristian y a los otros miembros. Están todos convocados. Y don Juan Celado está también ya, está viniendo y hasta Ana María. Y con Ana y Decime que pase. Ana y permiso de Mirta Riquel. Sobre. ¿Y si tiene la licencia? Sí, ¿cómo sí. ¿Cómo está la? ¿Cómo está el señor? En el 2. Ahí está. Vamos a ver. Tenemos que poner los dos suplentes. Que tenemos y ahí sí no hay uno más de un día. ¿Cómo está? Todo bien, adelante. Vaya Julio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Verdad? Así únicamente van a venir ustedes, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy súper equipada. ¿Cómo estamos? Quiero avisarle un poco que se está transmitiendo. La señora Graciela está escuchando desde Paraguay en forma directa a través de Radio Revista El Señorico y queremos transmitir esto como una previa. Es un pregrabado para pasarlo mañana en horario de radio, pero hoy en día la señora Graciela pidió la posibilidad de escuchar la reunión a través de nuestro medio. Disculpa, me adelanto yo al presidente y a los miembros acá. Yo creo que es poco correcto, ¿verdad? Hacer eso, ¿verdad? O sea, esta es una reunión, si bien es pública, ¿verdad? Es algo que se va a estar debatiendo la suerte de una institución, ¿verdad? Se tiene que manejar dentro del marco de esta sala. Posteriormente, toda la información que pueda salir de acá es pública, ¿verdad? O sea, lamento, o sea, yo te digo como síndico de esta institución, me encargo de resguardar de alguna manera el trabajo de esta institución, ¿verdad? Me gustaría, o sea, no es mi función, ¿verdad? Pero yo creo que la mayoría de los miembros aquí presentes van a estar de acuerdo con eso. Presidente, nosotros empezamos la sesión, ¿verdad? Y a quien usted yo respeto mucho a quien usted le llamó, con quien habló, todo está perfecto ahí. Pero acá lo que es, el tema es que la gente tiene que estar acá, ¿verdad? Porque no es que el asunto, usted le llamó a fulano, a sultano, está bien. Hay dos notas de personas que no están ahora, que podemos, eso se tiene que tenemos los dos suplentes. Tenemos los dos suplentes, pero en este momento lo que nada más que está, tenemos un suplente. Y si vamos a hacer el trabajo correcto, todavía no tenemos la cantidad necesaria de miembros. Según los estatutos, ¿no? ¿Quiénes son los que están? Bueno, y son ¿quién? Tres que están en viaje en la función. Ana, Mirta, está don Emilio y Graciela González. En este caso yo te convoqué a Edgar Verdún, que es el titular, también miembro suplente. Y he convocado a los tres miembros titulares que entró de la lista uno también.
Y es la segunda vez que no participan en esta reunión. Gracias. Evidentemente por eso no vamos a tener los números requeridos, ¿verdad? Para probablemente para asumir, ¿verdad? Porque atendiendo la ausencia de tres miembros titulares, ¿verdad? Electo por la lista de Unión de Paraguayo, la vicepresidenta, el tesorero y uno de los miembros titulares, ¿verdad? Y atendiendo la ausencia ya en reiteradas ocasiones de los compañeros electos por la otra lista, ¿verdad? Nora Granado, Robert Salazar y Cristian Casco. Y también se le ha convocado al suplente de esa lista, el amigo Edgar Verdún, ¿verdad? Que lastimosamente no aparece, ¿verdad? Escapa de repente a la posibilidad real del señor Justo y del mío o de cualquier otra persona de convocarle, ¿verdad? Hay una realidad entonces que tenemos que darle una solución, ¿verdad? Acá nosotros, si bien es cierto, ya se hizo la asamblea y nosotros estamos deseosos de asumir. O sea, como comisión directiva, hay plazos también que hay que tener en cuenta, ¿verdad? En este caso, el plazo de la elección del presidente electo, ¿verdad? Nosotros hemos, atendiendo al pedido establecido por el presidente Celso Brito en un momento dado a terminar la asamblea de que se asuma, se ha convocado la reunión anterior, ¿verdad? Creyendo, o sea, de hecho se tiene que iniciar, no sabemos cómo es, si se le invita a la gente, se le dice, no sabe si va a venir o no va a venir, sí. Pero tenés que hacer la convocatoria como corresponde, a modo de agilizar, ¿verdad? Y si no viene, se tiene que buscar la alternativa, ¿verdad? Y dentro de esa alternativa está lo que establece nuestro estatuto, los plazos, ¿verdad? Para dar acefalía o establecer o no. Acá el problema principal es la pérdida que le estamos haciendo, ¿verdad? Del trabajo al Centro Paraguayo. Es una cuestión que tenemos que analizar tanto los electos como los que van a fenecer en sus funciones cumplidos el plazo de 2 años, ¿verdad? Porque el señor Celso Brito, según lo establece el estatuto, su mandato es de 2 años, ¿verdad? O sea que a partir de la primera sesión de la cual él asumió hasta la fecha de 2 años, ¿verdad? A partir del día que él asumió, ¿verdad? Entonces tendríamos que ver la fecha en la cual asumió el señor Celso Brito, a modo que se pueda establecer los plazos, ¿verdad? A partir de ese momento, para que haya acefalía se necesita de 3 reuniones consecutivas que se convoque, que son, para que haya acefalía se necesita que como mínimo la comisión directiva no se reúna 2 veces en el mes. Y eso implica para que un socio, para que un miembro titular se considere, sea cesado, tiene que no participar en 3 sesiones consecutivas. Es decir, que más o menos en 3 convocatorias hechas, a partir de ahí se tiene que declarar una acefalía. Eso que sería importante, si es que no nos ponemos de acuerdo en una solución de adultos y una solución responsable para nuestro centro. Porque acá, de lo contrario, es que tengamos que convocar, ¿verdad? Mi calidad de síndico electo, ¿verdad? En el cual yo no hago por, ¿verdad? Tendría que, de alguna manera, no asumir la administración, sino que asumir una convocatoria, ¿verdad? A una asamblea general extraordinaria para la elección del nuevo socio, para la nueva comisión directiva. Y, en mi criterio personal, si yo lo voy a hacer, eso lo voy a hacer en 30 días. O sea, a partir de la convocatoria, en 30 días. Es decir, de que vamos a... por decirlo, tendríamos que ir, si es que no solucionamos ese problema, vamos a volver a irnos en elecciones en el mes de marzo, ¿no? Si es que yo estoy hablando del hipotético caso más serio y más brusco que podamos tener, ¿no? Y lo que yo creo que tenemos que analizar acá es si es que es socialmente responsable y queremos hacernos responsables de un quiebre de ese tipo, ¿no? Porque acá tenemos una realidad, ¿verdad? Nos está pudiendo asumir porque hay 3 personas que viajaron, ¿verdad? Por una necesidad extrema, el caso de la gente que viajó a Paraguay, ¿verdad? O sea, el caso de la señora Mirta, hace años que no le ve a su hijo, el caso de Emilio Núñez también, el caso de Graciela, don Benito va a ser operado. O sea, gente que le conocemos todos y que sabemos que son gente que van a trabajar por esta comunidad. Hay una realidad, hay una realidad, ¿verdad? Que tenemos que saber administrarla, porque si no vamos a crear mucho conflicto. Eso es lo que quería exponer nada más.
Porque siempre se hace en esta temporada que realmente todo el mundo eso, viaja. Por ejemplo, el otro día vos, Miguel, dijiste de que si hay gente, que yo no estoy en contra, ¿verdad? Sí. Que hay gente que en estos momentos está en Paraguay. Eso no es culpa del censo. Sí, no, yo... Eso dijiste, sí, asumo, eso asumo, claro. Asumo. Bueno, también dijiste de que si no podemos reunirnos, a vos te iba a haber obligado en llamar a una asamblea, el hasta vas, iba a dar plazo hasta el 31 de diciembre. Lo que, y a sí. partir de ahí, ahora estás diciendo sí. 30 días, que sí. creo que es lo correcto. Nada más que para no confundirnos mucho ni cambiar mucho nuestro discurso de lo que estuvimos ya hablando. No, por eso, yo estuve haciendo una lectura más de los estatutos, ¿verdad? Y eso vamos a acordar acá, ¿no? Ahí yo sí. no tengo nada, vamos acordando con los plazos y todo eso, ¿verdad? Porque el mandato es, ¿verdad? A partir de las tres sesiones, ¿verdad? De ausencias. Es la que se le puede decir, vos ya no sos miembro electo, vos ya no sos miembro titular, ¿verdad? ¿Entendés? O sea, que son los plazos que se tienen que ir poniéndonos de acuerdo. Bien, eso nomás. Está bien. Sí. Una preguntita, por favor. Sí. ¿Los otros miembros ausentes, cuándo están de regreso? Por ejemplo, el 25 de enero. De enero. Y no. Todos. O sea, que los tres ausentes van a sí. estar el 25 de enero presente acá. Sí. Porque la tercera sesión también se puede hacer cuando ellos ya estén sí. presentes. Y ustedes ya tienen la lista, por ejemplo, yo no estoy al tanto, ¿verdad?, de la lista ganadora, o sea, de los componentes. Sí. Y a cada uno ya se le comunicó que están de la otra lista que entraron, ¿verdad? Ya. A los encargados. Ellos aceptaron estar. No, de se hecho cuando ellos sí, se candidataron, sí, de hecho firmaron su conformación, con confirmación y que estaban conformes, ¿verdad? Al firmar en la presentación de la lista para candidatarse a los puestos para el centro. Hay varias cosas que también quiero dejar un poco en claro con relación a lo que dijo acá el señor Benítez. La fecha, terminar. Sí. Oh, sí. No, bueno, sí, terminamos. Sí, porque también preguntaste de 2 años de la de nuestra comisión ejecutiva que termina el 19 de diciembre. O sea que mañana nosotros cumplimos los 2 años y tenemos que entregarlo. Yo no sé si el señor Celso va a poder continuar hasta el 25, porque definitivamente los otros miembros ya no. Él está trabajando prácticamente solo para cumplir con la escuela, con la responsabilidad de la escuela. Y definitivamente le vamos a seguir apoyando a él, ¿verdad? Hasta que entreguemos o hasta que usted se haga cargo o alguien. Pero hasta el 25 de enero que estén los otros miembros, yo creo que es muy largo. Okay. Ahí, o sea, sí. Lo que quiero nomás estar recalcando es que no importa cuándo vence el mandato del señor Celso, en el sentido que se llamó a elecciones, se hizo una convocatoria, se hizo todo el proceso, y eso es lo que relativamente vale. No, no es cierto. Eso es lo que vale, ¿verdad? Porque se hace todo. Eso es lo que vos crees que vale. Sí, porque se puede llamar, no puede llamar a los dos meses puede llamar a la Asamblea General. Y entregar el mandato. Ya se hizo todo. Pero de todos modos, en el calendario está el 19, de todos modos ya no tenemos problema. No afirmes cosas que vos crees como tal. No, es así. O sea, es así. Asumir lo que vos decís. Cuando vos decís 2 años, no. Estás equivocado, Emilio. Cuando vos decís 2 años, cuando vos decís. Pero hay una convocatoria a Asamblea General. No. La Asamblea General se hizo y ya se entregó ahí todo el balance. Ahí terminó su mandato. Después tenemos. Ella te va a explicar que ella dice un mes para hacer las dos reuniones de esta nueva Asamblea. Entonces, pero el tema es que también. El comité electoral tiene que entregar, está en manos del comité electoral la resolución del tema. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en elegir a los nuevos miembros y nosotros tenemos que entregar el centro para que puedan asumir todos para los que fueron electos. Acá tenemos un problema realmente de estatuto, que este mes no se va a poder juntar, no se va a poder sesionar 2 veces por falta de estatuto, por falta de quórum, perdón. Entonces, lo que se puede hacer es lo siguiente: hay que reunir a las personas que quieren trabajar en el centro y le vamos a tener que nombrar a la gente en lo que quieran trabajar. No tenemos otra salida. En absoluto, está totalmente equivocado en tu apreciación. O sea, no voy a explicarte el tema de los plazos. Acá sí es que nosotros, si es que acá justamente podemos hablar, acá nosotros necesitamos allá y dicen 18.
¿verdad? Que estamos cumpliendo hoy, al cumplirse esa fecha, ¿verdad? Lastimosamente se le va a tener, ¿verdad?, que hablar, ¿verdad?, para trabajar, así como decir con un grupo de gente, hasta tanto para solucionar ese problema, para que no recaiga la carga sobre Celso Brite, ¿verdad? Pero para declarar la acefalía tiene que pasar un plazo, ¿verdad? Tiene que reunir a partir del plazo del segundo que dice el señor. ¿Por qué? Porque en los estatutos así, ya que no estamos yendo por los estatutos, yo lo voy a leer. Vamos a leer esa parte porque es la tercera reunión. Pero la tercera reunión, ¿cuál? Pero entonces es a partir. Pero nosotros no podemos llegar a la primera reunión. Claro, no hay todavía reunión. ¿Entendés? O sea que ¿por qué? Porque esto se hizo por un tema de adelantamiento, ¿verdad? Entonces, a partir de ahora, si vamos a irnos por lo legal, ¿verdad? Nosotros vamos a ver, ¿verdad? Listo, el 18, entonces termina el mandato del señor Celso, ¿verdad? Okay. A partir de ahí corren los plazos, ¿verdad? ¿Entendés? O sea, una cuestión administrativa, vos sabés, ¿verdad? Sí, no, o sea, es más, porque ahí, bueno, del momento que se asume, otra vez se entrega un nuevo balance. Claro, hasta que porque si es, que, sí. Si es que era lo contrario. O sea, tampoco nosotros le podíamos presionar por decirle al señor Celso Brite que no entregue ya, por ejemplo. No, porque no es así. No es así. El procedimiento no es así. Porque nosotros tenemos la obligación de hacer un nuevo balance y entregar con lo que se gastó, con lo que él está asumiendo la escuela, que es un gastado. Y ahora creo que va a asumir más si es que todavía no toman el centro. Entonces tenemos que hacer un nuevo balance, entregar todas las documentaciones. Pero eso sería en la primera reunión que ya esté... Por eso, es muy fácil de entender esto. Acá hay una cuestión administrativa y una cuestión... Aparte de lo que podemos llevar por los entusiasmos. Pues si dejamos irnos por... Estableciendo todos los plazos legales, ¿verdad? A partir del 18, ¿verdad?, en el cual Celso está obligado a dejar su mandato y la otra comisión directiva obligada a asumir, corre de 18... a 18 de enero es un mes, ¿verdad? Uh-huh. Y los estatutos también establecen de que debe de tener dos sesiones. Abrir esta parte, ¿sí?, del estatuto 1. Dos sesiones al mes. Dos sesiones al mes, recuerden, ¿verdad? Esto para declarar, ¿cierto? Para declarar. Estamos hablando ya de eso, ¿verdad? Para adelantarnos a los acontecimientos, ¿verdad? El Comité Ejecutivo celebrará sesiones ordinarias dos veces al mes y las extraordinarias las veces que las necesidades del centro así lo requieran. Esta última será convocada por el presidente por iniciativa propia o a pedido de dos o más miembros del Comité Ejecutivo. El día, la hora y local de la reunión ordinaria se fijarán en la primera reunión de la conformación del Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo sesionará válidamente con la presencia de cinco de sus miembros titulares. Todas las resoluciones del Comité Ejecutivo surgirán en el orden del día previsto. Las resoluciones del Comité Ejecutivo serán publicadas por los socios, pero no están permitidos a sus miembros dar informes sobre las deliberaciones, cuestiones o situaciones habidas en la sesión. Toda transgresión a disposiciones será penada por las suspensiones. La ausencia injustificada a cuatro reuniones ordinarias consecutivas o seis alternadas producirá el hecho la cesantía del miembro ausente automáticamente. Vuelvo a leer esta parte. La ausencia injustificada a cuatro reuniones ordinarias consecutivas o seis alternadas producirá de hecho la cesantía del miembro ausente automáticamente. En este caso, el Comité Ejecutivo convocará a los miembros suplentes electos en la Asamblea para que ocupe el cargo vacante, quien completa el mandato del cesante. Las reuniones del Comité Ejecutivo tendrán carácter público, pudiendo el Comité Ejecutivo declarar... Y en donde dice el Comité Ejecutivo celebrará sesiones ordinarias dos veces al mes. Esa es la obligatoriedad. Sí, señor. Y para declarar cesante a los miembros se necesita lo que establece acá también. O sea que sí. Si vamos a ir, sería en enero y febrero. Parte de febrero. Dos veces al mes. Y dos veces al mes. Diciembre tenemos que sesionar dos veces. Y dos de febrero. En diciembre hay que sesionar dos veces. Y por eso, enero y febrero. Sí.
2 veces al mes. ¿Y si son 2 veces al mes? Sí. Tiene que ser la primera quincena de diciembre. ¿Son 4 quincenas? Y la segunda quincena de diciembre. Pero el 18 cumple usted. Hoy pero no, estamos hablando de sí, pero están intentando. Igual eso, aunque no sea así, ustedes están intentando recibir antes. No, no, todavía no tenemos la primera, no. En ese es el problema, para que falten esos miembros, claro, esto tiene que sesionar. Esta es una convocatoria fuera de los plazos, voy a decirlo, ¿verdad? O sea, que es de la obligatoriedad. A partir de ahora, como dice él, listo, se va a declarar, en todo caso, censo, a partir de ahora, él ya no tiene la obligatoriedad de administrar, él tiene que entregar. En este caso, yo como síndico electo tengo que asumir ese compromiso. Yo no tengo problema en... Y, o sea, acá por eso hay que hablarlo claramente, ¿verdad? Acá hay que hablar claramente, ¿verdad? De cómo vamos a hacer. O sea, si es que... Magnífico, vamos a empezar a cruzarnos notas, a solicitar toda la documentación y todo, ¿verdad? Si es que queremos hacer... cómo establecen los estatutos, todas las cosas. Yo no quiero... No creo que sea necesario llegar a eso. Perdón. Si es que nosotros le entregamos al síndico, nosotros le debemos de entregar al síndico una vez quedado acéfala la comisión de ley. Si no, el síndico no puede recibir. Por eso, pero no, pero vos ya no tenés mandato, Celso. Y se presenta la comisión ganadora, entonces queda acéfala la comisión. Yo por eso te digo, o sea, yo no tengo problema. Y bueno, el problema, nosotros te entregamos, entonces no, yo no tengo lo que recibir, nada. Exacto. Vos no tenés que recibir nada. Yo no tengo que recibir nada. En caso de que vos recibas, no puede, quiere decir que estás haciendo la comisión. Yo no tengo lo que recibir, nada, ¿verdad? No. Pero entonces no tiene sentido que vos recibas si no tenés una comisión a quien entregar. No, yo digo, yo no tengo lo que recibir, nada. No, él tiene que recibir en caso de que la comisión quede acéfala. Eso dice el estatuto. No, yo tengo que hacer la convocatoria nomás. Hay un problema. No. Sí. Te oigo ya hablar. No, acá no está claro, hay un problema. Acá no está claro, por eso. Hay un problema. El problema es que no leemos, güey. En caso de. Okay. ¿Cuándo recibe el síndico? ¿Cuándo recibe los intereses del centro? Acá está. O sea, mira, tú. Mira su plan. Es convocar a la Asamblea General Extraordinaria cuando el Comité Ejecutivo se encuentre a Cefa. ¿Y eso? Eso nomás. Eso nomás. Yo no tengo. Pero no hay nada que yo tenga que recibir. Entonces no tenés todavía ni una nota que enviar. Todo lo contrario, la nota que tenés que enviar, claro que tengo, a la comisión existente. A ver que se puede presentar a los componentes de tu lista ganadora. Vos tenés los componentes de tu lista ganadora. Estamos pasando un proceso muy importante, señor. No estamos olvidando la comisión electoral, que sí tiene potestad. Tiene atributo en este caso. Él tiene que entregar el mandato recibido en la Asamblea General, ¿verdad?, del señor presidente Celso al señor Justo. Eso se hace normalmente en una reunión de júbilo, en una reunión donde todos estemos en un salón más adecuado, y debe ser una fiesta del centro, con todos los que se comprometieron, inclusive los suplentes y demás. Inclusive debería haber un protocolo de entrega, debería haber una forma de entregar, inclusive, claro, el mandato en una mesa, con unas actas, con todos los elementos. Acá no estamos teniendo ningún elemento para hacer eso. Y la Comisión Electoral tiene el mandato estatutario de entregar ese poder. Mientras tanto, también el señor Celso tiene que seguir hasta que pase este mes y se haga alguna vez la reunión. Tenemos que, por obligación, sesionar 2 veces. Tenemos una asamblea general que se hizo, ya se pasó todo, ahí este mes tenía que hacerse. Y bueno, estamos en la disyuntiva de que no se va a juntar para este mes. ¿Qué se hace? Entonces nos tenemos que reunir todos. Yo creo que hay que reunir a las 2 listas y se hace una lista. La gente que se compromete a trabajar. Porque no tenemos... Aquí estamos 4 miembros...
Yo soy presidente electo. Sí, señor. En este caso hay cuatro interesados, los que hay que llamar y preguntar y que nos den la nota de renuncia o que no va a participar son los miembros que fueron electos que no están presentes. Sí. Eso es lo primero que hay que hacer, lo que yo y entiendo. Justamente eso hablamos, y si ellos pasan... Es justamente eso que hablamos el otro día, eso ya tenía que hacer. Sí. Tenían que, hoy supuestamente ustedes ya tenían que traer una nota de renuncia de la gente que no quiere participar. No te presentas, porque dicen que vamos a venir. Permite, presidente del tribunal. Acá Don Guiso dice que el tribunal es el que va a entregar el nuevo mandato en caso de mi cargo. Sí. Pero ellos me dijeron que ustedes no les mandaron ni una invitación ni una nota al tribunal. Hoy yo hablé con Edgar, ellos no me mandaron ni yo hablé con los otros. Nosotros no tenemos que, señor, nosotros no tenemos que mandar. Porque eso es lo que ellos permiso. Me dijeron. Nosotros no tenemos que nosotros. No. Nosotros no tenemos que mandarle a ellos, nosotros tenemos que mandarle a los apoderados de cada lista. Cosa que se hizo. Oye, se entonces, se le mandó a los apoderados de la otra lista, se le mandó a los apoderados del. Nosotros no hablamos con usted y no le dijimos, nosotros al señor Dionisio le dijimos.